Good evening, or good afternoon, or good morning from any part of the world. This is Tony HP, and thank you so much for being here today. I'm going to do this video in both English and Spanish, and I'm going to talk about, you know, an update in terms of the, you know, what's happening in Puerto Rico right now, you know, in the aftermath of Hurricane Maria. So I want to first start in Spanish, and then I'm going to do my, either in this video or in another video, I'm going to do it in English. So I'm going to start in Spanish first, okay? Quería hacer este video como un update en términos del proceso de recuperación para Puerto Rico después del huracán María. Hoy fui a una localización, un centro cerca de mi localización, para hacer un donativo de artículos de primera necesidad para las personas que están en Puerto Rico actualmente. Quiero darle las gracias a todos que han contribuido de alguna forma directa o indirecta en términos de recaudar fondos, de recoger los artículos necesarios para ayudar a nuestra gente en Puerto Rico en estos momentos de grandes retos. Y por eso les quiero darle muchas gracias por eso. Quería hacer este video específicamente. Quería hacer contacto con familias no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, que tengan un familiar cercano, sea un hijo, hija, primo, prima, nieto, nieta, cualquiera sea su relación familiar, si ustedes tienen personas con autismo en su familia. Yo quiero verificar, yo quisiera saber más de cuál es el estatus de las familias que tienen personas con autismo en Puerto Rico, cómo lo pasaron después, durante y después del huracán. Y lo que yo quiero hacer con este video es traer como una awareness en términos para las familias que tienen personas con autismo, para entonces hacer este video como una forma para ayudarles durante este proceso bien difícil. Es un reto obtener, o sea, sea el diagnóstico de autismo es alto o, es severo o no muy severo, es bien importante estar con las personas que tienen autismo en estos momentos difíciles, ayudarles en comprender de alguna forma u otra la situación que están atravesando. Y como digo, no todo el mundo que es autista tiene las mismas fuerzas y las mismas debilidades. Todo depende del diagnóstico, si es severo o no es severo. Yo soy una persona que tiene, yo estoy diagnosticado en el Asperger's, en el espectro del Asperger's, bajo el diagnóstico de autismo. Pero hay personas que, hay personas que están diagnosticadas con autismo que tienen dificultades en poder comprender diferentes tipos de situaciones. O sea que este mensaje para familias que están, si usted es una persona que tiene autismo, tanto que vive contigo en Puerto Rico o que está viviendo en Puerto Rico, pero tú estás viviendo afuera, por favor, en asegurar con ellos que sus familias que tengan personas con autismo estén bien, que estén salvos y que busquen las maneras necesarias para ayudarles durante este proceso. Esto va a ser un proceso que va a durar meses, incluso puede durar es un proceso que puede durar más de 4 o 6 meses, que es bien lamentable. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay que buscar la manera para ayudar a nuestras familias que tienen personas con autismo, niños, adultos que tienen autismo, para entonces poder bregar con esta situación, porque va a ser un reto grande y es bien importante de buscar todos los recursos necesarios para poder ayudar a nuestras familias que tienen seres queridos con autismo en Puerto Rico. Sí, es por eso que quisiera saber de familiares, si tú tienes una persona de tu familia que tiene autismo, que si está en Puerto Rico y vive contigo, o si está en Puerto Rico pero tú no vives con él, con la persona con autismo, que se haga todo lo necesario para buscar los recursos para poder ayudar a las personas con autismo en este momento bien difícil. Es bien, porque si no se ayuda a esas personas con autismo,
esto va a crear más problemas, porque en estos momentos Puerto Rico tiene una escasez de recursos, hay muchas cosas que están ocurriendo, diferentes situaciones bien difíciles, pero es bien importante de proteger a nuestra familia que tiene, es bien importante en proteger a nuestras personas que tienen autismo de alguna forma u otra. Entonces yo quiero saber de si usted tiene una persona con, o sea, una persona en su familia con autismo que vive en Puerto Rico, que vive con usted en Puerto Rico, para saber si están bien, si están salvos, y buscar las maneras para ayudarlos en estos momentos de grandes retos. Así que quería hacer este video para traer ese tema de las personas que tienen autismo en Puerto Rico, que es una población significativa en Puerto Rico. Una razón que yo estoy haciendo este video porque no he podido escuchar casi nada en términos de familias que tengan personas con autismo y cómo están enfrentando esta situación por el paso del huracán María. Así que cualquier cosa que alguien sepa, tanto de sus familiares en Puerto Rico que tengan personas con autismo, lo que yo quiero hacer es crear un awareness para entonces ayudar a nuestras personas que tienen autismo en Puerto Rico, si vives con esas personas en Puerto Rico, o si tienes esas personas en tu familia pero están fuera de Puerto Rico, buscar la forma de crear este awareness para ayudar a nuestras personas con autismo. Y ese es mi propósito para este video, así que por favor, si usted sabe de alguien o de alguien que tiene familia con personas autistas, tanto en Puerto Rico o incluso que sean familias que puertorriqueñas que vivan fuera de Puerto Rico con personas de autismo, por favor haz un comentario debajo de mi video para entonces verificar que todo esté bien y salvo. Hay que crear los recursos para pues, entonces ayudar a nuestra familia que tiene a sus seres queridos en el diagnóstico del autismo. Así que nada, cualquier cosa pues nos mantendremos comunicados. Así que cualquier cosa que sepan, de familias que tengan escasez de recursos, pues de alguna manera ayudar. Así que voy a dejar este video por el momento y nos mantendremos comunicados. A seguir contribuyendo a todos nosotros, vamos a seguir contribuyendo, vamos a ayudar de una forma u otra para recuperar vidas y para reconstruir, al fin y al cabo, reconstruir a nuestro Puerto Rico. Así que muchas gracias por ver este video. Soy Tony HP y que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.